diciendo cosas a Mari, dile. Caballo. Caballo. Burro. Caballo. Por aquí encontramos una matita de jaltomates que viene siendo esto. Por si hay alguien lo recuerda. Está muy rico, nomás que están verdecitos unos todavía. Pero por aquí debe haber más jaltomates. En esta partecita de aquí se dan. ¿Qué será? Como las frambuesas, las... Como unas uvas, pero chiquitas. Pero tienen su sabor característico. Pero ahí para el que lo recuerde. Por ahí se paró mi tío, yo creo que encontró más. Van a ganar. Ahí hay más. ¿De qué lado el cerco? Ahí se ve la mar, la planta. Cercos. Ah, hay muchos todavía. Ahí no se puede pasar. A ver si allá están ahí. A ver si más adelantito hallamos unos más accesibles. Es que aquí hay doble cerco, no puede pasar para allá. Un poco verdecito. Los más maduros. Mira, ahí están unos más maduros. Ah, pues agárrenlo. Los agarro. Sí. A ver, cuidado con Dylan. Cuidado con Dylan. ¿Cómo vas a meter la mano? ¿Dónde me está? Aquí hay un friego. Ahí están los luego. Atrás, ahí atrásito. A ver, mira. Ah, mira, aquí hay muchos. Oye, Alexa. Y luego la digo muy tranquila. No, pues fue. Ajá. Por ahí. Me cayó. Déjame meto. Meto, tío. Mira, allá hay más. Oye. Ahora pásate. Por abajo. ¿Quién sabe cuándo ya fue? Ah, acá vamos. Mija, nomás agáchate. Nomás metan la mano. Ahí lo alcanza, métete de cabeza. Ahí así. Ahí, Carla. Nomás ahí estírate. Ve, ahí está. ¿Dónde mero? Ahí. Mija, esto, mira, mira. Pelón ya abrió. Deja yo. Mírala. Vas a tirar los otros, hombre.
Pues si hay muchos, están atrás de ti. Me estoy diciendo. Echarlos en una bolsita, pero no hay ni una. A ver, mija, aquí en mi bolsa. Aquí. No te vas a bajar, papá. Mira. Ahí tienen. Ahí, mija. Aquí, mira. Ahí, 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 ahí. Tenga, mija. Dígales que lo echen ahí. Se los echen aquí. Por ahí estamos en la pizca de jaltomates. Por acá tiene que haber, ¿no? Ahí, por ahí, Alexa. Allá tiene más. Alex, por esa parte de ahí, mira. Todo eso, busca. Busca de ahí para allá. Por este lado. ¿Dónde? Jaltomates. Jaltomates. ¿Están ricos? Jaltomates. Jaltomates. ¿A qué saben? Buenos, ¿como a qué? Abuela, ¿y ya se acabó? Ya. Como a uvas. Por allá andan mis tíos juntando más jaltomates. Abajo, mija. Ándale ahí. Hazle así a la ramita, mira. Así, y luego ya se ve los de abajo. Allá hay otro. Allá. Hay un churro. Mira. Por aquí está la juntación de jaltomates. Por acá la gente que ha vivido por los ranchos, me imagino que saben qué son. O a lo mejor les nombran de alguna otra manera. Por ahí también, si los conocen, comenten abajo en los comentarios. Comenten si los han comido, qué les parece. La gente que vivió por estos rumbos. Por ahí tengo entendido que alguna gente que me ve, que vean nuestros videos, vivió por estos rumbos, por Providencia, acá por los ranchos de arriba también, por las sandías, mesa de las sandías. Y ahorita es como el tiempo más o menos de la jaltomateada. Aquí traía uno, por ahí está la bolsa de sal. No te va a quedar atorada ahí. Ahí te, ¿dónde te sentaste? Ahí algunos, ahí. ¿Dónde? Es que están abajo de las hojitas. Ahí, ahí. ¿Dónde manzanas, abuelo? Pues ahí se ven unos abajo, es que están por abajo de las... abajo de las hojitas. Dame uno. Acá están. Mira, ahí está uno. No tire los botes, señor. Que ahorita le iba diciendo que te los tiraron, te los tira. Mira, ahí están unos, ahí, ahí, mira. Es que están volteados para abajo. Ahorita debe haber bastantes por todos estos rumbos de por aquí. Todo eso por la orilla y más bien allá para adentro. Por aquí para el lado adentro de la. Ah, pues ahí traes un chorrotal de güeritas. Pues esta me picó. Ten cuidado tú porque te sentaste ahí. Por adentro de los corrales. Ya te brincaste un cerco. Ya te vas a quedar atorada en los. Ya, salte, ándale. Ya se acabaron ahí. Yo ahí veo uno, pues que ustedes no los ven. Están por abajo de las hojitas ahí. Es que están por el lado abajo. Se van por abajo, no se ven. Abajo, voltea la ramita así como para arriba. Ajá, sí, ¿de qué lado? Ya vi que se ven muchos. Esas ramitas que están ahí, voltealas para arriba. Esas de acá, esas que vienen para acá. Allá con tu y pelo. Mira, Carla, ve. Alexa, mira, allá. Mira, ve, espérame. Está viva la de ella, no es buena por ahí. Por ahí si se hagan una cascabel o algo así, te la echan en la bolsa. Ah, sí, ahorita debe de haber mucho bastante entre las piedras. Aquí, ¿ve, Carla? En los cercos se da mucha víbora también. Oye, ¿es de Carla? Le dije a papá. Por aquí como los cercos tienen muchos... muchas cuevas, muchos agujeros. Ya, mija, ya pásate. Ya estás. Se meten por ahí las víboras. Ya, mija. ¿Qué?
El viborillo. Ya pasa, ¿qué son? Son ahorita, más tarde no las comemos. ¿A dónde está esa cafecita? En el rancho. Allá arribita está el otro. Todavía llegamos. Yo recuerdo cuando vivíamos aquí en el rancho, cuando mi abuelo sembraba. Hay unas que se dan así grandotas, ¿verdad? Juntábamos mucho, ¿verdad? Botes de... Botes, no te digo que de esos botes donde junta uno agua ahorita. Nosotros los llenábamos. Las barricas de 20 litros. Ajá, lo que viene siendo de donde subimos. Ahí donde vamos a bajar, del puerto para el rancho. Ajá. Por toda la orilla del cerco. Se daban las jaltomateras grandototas así, estaban los jaltomates colgando así, pero muchos, muchos. Y en las tierras entre el maíz, cuando sembraban ahí, había muchas matas. ¿Ya te atoraste? Sí, en la siembra del... Pues jálate. En la siembra del maíz. Sí, ahí se dan. Cuando sembraba, aquí íbamos con mi abuelo, juntábamos mucho. Y... Hazte para acá porque se cierra la puerta y que no se... Era una delicia. ¿Ya le echa? Bueno, esto fue una pequeña parada para juntar un poco de jaltomates. Cuidado. Por ahí se los... Bueno, ya se los enseñé. Esos que vieron ahí. Unas bolitas como moradas. Estos vienen siendo los jaltomates. Ah, la bolsa. Y esos son los que come uno en estas temporadas, más o menos. No recuerdo bien la temporada, pero pues si ahorita hay, es en esta temporada. Así que pues esta fue una pequeña parada para un pequeño refrigerio de aquí del campo. Ahí ya nos veremos, yo creo, más adelantito. Ya que lleguemos ahí al rancho donde nos vamos a... donde vamos a acampar. Por ahí los vemos. El próximo video se me hace. Estén atentos. Bueno, había cortado, pero pues llegamos a otro manjar de por acá, las tunas. Ricas las tunas. Por ahí está la cortación de tunas. ¿Por qué no, mire? Que también se comen muy ricas las tunas, por cierto. ¿Se arrancan? ¿Tienen espinas? ¿Todo es espinas? ¿No estás bajando? ¿Verdad? Para que las grabes ahí junto. Yo veo eso. Ya lo dejamos, pues, mañana que pase nos lo echamos un bote. Ay, sí, porque ahorita no traemos nada, sí, eso. No, nomás yo le corté una lupina a mi mamá y la Emery. Ay, una córteme a mí. Bueno, ahí le vamos a enseñar de cerquitas las tunas, que son muy buenas, están maduras. Beto, que me corté una tuna. Mi mamá. Listo, por ahí está, ya los había cortado, pero nos topamos con una nopalera con bastantes tunas bien buenas. Por el momento no lo vamos a cortar todas porque no traemos en qué echarlas. Como tienen alguates, que son unas espinas. ¿Te vas dónde? Así chiquitas, chiquitas, delgaditas, que... Ah, como son canijas. Y si no las quitas bien, se te... clavan en la lengua o en los dedos, en esas donde sea. No sabes dónde se pueden limpiar mucho. Y son muy molestas. En el cabello. En el entonces, cabello. Ya como ahí vieron, ahí se le, ahí la con una hierba, con algo, ¿pero cómo? O sea, que van a recoger, les tumban un poco. Mira, qué bonito. Y así las puede uno. Les quita uno la cáscara y ya se come uno lo adentro, que es lo bueno. Agárrense bien. Entonces, como quieran, ahí más adelante, allá cuando lleguemos, les muestro cómo se.
se abre, se limpia y se abre una tuna para que vean cómo son por dentro también. Imagino que la mayoría de la gente ya lo sabe, pero alguien puede que no. Entonces por ahí adelantito les voy mostrando. Por lo pronto, pues, y ahora sí creo que ahí nos vemos más adelante.